buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean este video. Vamos a comenzar con nuevos temas, así que prepárense porque vamos a aprender mucho más en este nuevo bimestre. En comunicación y en lenguaje tenemos un tema que son los pronombres. Es una palabra junta, pronombres. Estos nos sirven para sustituir los nombres. ¿Sí? Tiene lógica. Por ejemplo, si yo digo, María tiene un carro, en vez de del nombre de María, puedo decir, ella tiene un carro. Ahora vamos a ver cuáles son todos los pronombres. Tenemos los pronombres personales, que son los que tenemos acá. El primero es yo. Todos vamos a hacer de cuenta que somos el de suéter verde. El segundo es tú, cuando nombramos a una persona. Puede ser él, y si es mujer, ella. Cuando hablamos y nos incluimos nosotros, es nosotros. Cuando yo no me incluyo, son ustedes. Cuando yo no me incluyo, pero hablo solo de hombres, es ellos. Cuando yo no me incluyo y hablo de mujeres, es ellas. Unas tarjetitas de estas para jugar en nuestra clase de Zoom. Vamos a jugar ahí utilizando nuestros pronombres. Tienen que colocar yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Y vamos a tener un juego de los pronombres. Vamos a utilizar el libro de los protagonistas, así se llama la carpeta, que tiene varios libros. De esos libros solo vamos a empezar a utilizar uno. Este se llama Una Buena Costumbre. Es el que tenemos acá. Esta es la portada de este libro. En su casita ustedes tienen ese paquete. Y ese libro de lectura de Una Buena Costumbre tiene su cuadernillo de actividades. Lo primero que tienen que hacer en casa es responder unas preguntas que nos da el libro de ejercicios. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista? Solo viendo la portada de nuestro libro. Van a responder esas preguntas en casita. Y luego vamos a tomar nuestro libro de lectura y vamos a leer desde la página 2 hasta la 7. Porque en clase de Zoom vamos a responder unas preguntas. ¿Sí? Así que alístenlo, véanlo, está bien interesante. Léanlo, léanlo por favor y vamos a utilizarlo en Zoom. Les cuento, mi cumpleaños es en noviembre. Todavía faltaba mucho. ¿Por qué les cuento esto? Vamos a ver los meses del año. Piensen ustedes, ¿en qué mes cumplen años ustedes? Pregúntenle también a su mamá, a su papá, a sus hermanos, porque vamos a tener una actividad en Zoom, ¿sí? Así que vamos a ver los meses del año. Empezamos desde enero y terminamos hasta diciembre. Son 12 los meses. Vamos a ver también en Zoom. En matemáticas tenemos un nuevo tema que es de los conjuntos. ¿Alguien ha escuchado este tema de los conjuntos? Bueno, cuando hablamos de conjuntos hablamos de agrupar diferentes cosas, pero que tienen relación. Tengo un conjunto de frutas, yo voy a colocar solo frutas. No puedo colocar yo un lapicero porque estoy hablando de un conjunto de frutas. Puede ser un conjunto de animales. Solo tengo que escribir o dibujar animales. O puede ser un conjunto de útiles escolares, ¿sí? Los que tienen en casita. ¿Cuáles colocarían? Crayones, marcadores, borradores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conjuntos, es unir un grupo de cosas que tienen en común. Y a estos los vamos a colocar en círculos, pueden ser, y les colocamos una letra. Por ejemplo, en el conjunto de frutas sería el conjunto A. El conjunto de animales sería el conjunto B. Estos son los temas de lenguaje y de matemáticas. Si viste mi video, tienes 100 puntos. Bye, chicos. Nos vemos pronto.